Tranquilo. No, no, tranquilo. Buenas noches. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Un gusto. Y adelante, ahí el señor Peña lo espera. Un honor para mí. Igualmente. Escucha, ¿cómo le va? Presidente, ¿cómo está? Yo soy el padre. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Mucho gusto ponernos con nosotros. Te traje un pequeño presente. Pero quiero decirte de que a través tuyo ganamos un gran cerrista. Hoy en la práctica, por eso tardamos un poquito. Sí. En la práctica el equipo de Pané vino la remera firmada por todos los jugadores. Sí. Todo y cada uno para vos. Sí. ¿Podemos ponerte? Ahí está ese con cariño. Con cariño, Carlito. Y firman 22 jugadores. Guay. Todos los muchachos saben que iban a ir hoy. Así que ese amigo... ¿Vamos a ponerte? ¿Vamos a forzar un poquitito o no? Sí, yo bueno, señora. ¿Vamos a poner despacito o no? No sé, al revés. Esta es la parte de atrás. Acá, acá. Vamos a ponerle despacito. Un ratito. Vamos a tratar de... ¿Cómo están nuestros brazos? Despacito, despacito, despacito. Que es bien grande. Buena, Carlito. Necesito, qué apuro hay, compañero, ni un apuro no hay. Mira, vamos a llevarla a la cancha, señor, a la nueva olla. Ahora ya sos jugador número 12. Sí. Mira qué linda, Carlita. Espectacular, señora. Gracias por... Cayó mal. Igual, yo también. El chancho. Te cuento los ojos. Un poquito más no cayó los ojos, el chancho. Sí. Vamos a recuperarnos rápido. Vamos a recuperarnos rápido. Vamos a invitarte a la nueva olla, dentro de poco va a estar. Sí. Para que te sientas más orgulloso. Sí. Ahí vas a ser el principal. Bueno, en la inauguración me comprometo para compartir contigo. Sí. Te vamos a hacer buscar y te vamos a habilitar. Sí. Todos los partidos. Sí. Vamos a hacer un carnet 2016. Sí. Te vamos a regalar el primer año, pero ya te vamos a cobrar el año que viene. No, le va a colaborar también. Sí, sí. Como todos los de Rita. Sí. Así que gracias por recordarnos. En nombre del Club Cerro Porteño, un gusto estar acá. Y bueno, trascendió mucho que vos me querías conocer. Sí, sí, sí. Yo puedo Juan José, quiero pedir un sueño que tengo. Tengo dos hermanos. Uno es arquero, se llama Luis Carlos Peña. Y el otro, acá, vale. Acá está Antonio Peña. Y lo pinta acá. Sí. Ojalá el sueño Juan José o jugar con el Cerro Verde. Haz ese acceso para el Cerro Verde antes que vayan de Tierra Cerro Tierra. Excelente, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacer la petición con mucho gusto. Vamos a hacer realidad. Sí, Juan José. Vamos a practicar. ¿Y qué tal? Pero bueno, porque sí, está bueno. Hermano. No, en bueno. Viste que hay pataduras, sí. Te van a hacer la bueno. Yo en mi familia tengo varios pataduras. Pero juegan, porque llevan la pelota, juegan, ¿verdad? Buenísimo. El número 9 que le falta. Vale, va buen tiempo. Sí. El arquero no, es ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Con mucho. Ya juega todo ya acá. Ya jugó todo acá, ya viajó en Guatemala. Y... Sí. ¿En Limpeña, Juan? Sí, en la Liga Limpeña estaba jugando con mi hermano, sí. Con Luis Carlos Peña, el arquero. Él viajó. Y él ya viajó en Guatemala por falta de cupo, cuando se volvió otra vez. En nuestro país